Entonces, chicos, ¿os ha quedado claro el plan? ¡Claro que sí! Sí, a mí no sí, mucho. A mí sí. Pues mira, tenemos que coger todos los billetes para poder robar la joyería y después meternos dentro, salvar el guardia y robar todos los diamantes que hay dentro porque ¿para quiero qué regalar... los billetes? ¿Qué dices? ¡Los billetes para ser ricos! Y espérate, ¿y cómo que salvar al guardia? Da igual, si somos ladrones. No vamos a salvar a ningún guardia. Salvar al guardia me refiero a evitarlo. A eso se le llama salvar el guardia. Ah, vale, que ¿qué no dice este? No, sí. Yo creo que se lo ha inventado, Víctor. Que no, oye, castillo de huevos, ¿eh? Venga, acompañadme, acompañadme. Mira, aquí están los diamantes, mira. El dinero yo no lo he pillado, espérate. Que no nos vean. Mira, mirad. Se mola. Que yo necesito el dinero para comprarme algo en la máquina expendedora. Mira todo lo que hay. ¡Hulo! ¡Mirad cuántos diamantes, chaval! Ese diamante se lo voy a regalar a mi madre. Yo le voy a regalar todo a Mike, se lo voy a regalar todo cristal. A Mike. ¿Qué? ¡Venga! ¡No se puede, rápido. ¡No se puede! ¿No es el plan? No, el plan es subirnos por aquí. ¿Cómo? ¡Qué broma más aburrido, Ríos! Claro, hay que ir pillando los diamantes, o sea, los dólares. Claro, a mí el plan dólares. Que me ha dicho Ríos es que vamos a robar los diamantes, nada más. Bueno, rápido. Pues el dinero me lo puedes dar a mí. A ver, cuidadito con la cuerda, cuidadito con la cuerda. A ver... Para ir al Mercadona. ¡Hola, Fénix! ¿Qué ha pasado? Tranquilo, si es que soy un gato, caigo siempre sobre mis cuatro patas. Ah, vale, bueno, perfecto. Tus cinco patas, vamos. ¿Tienes cinco? Sí, cinco patas. ¿Tienes cinco? ¿Quieres verlas? No, mejor no. Lo mejor vamos a dejar para otro momento. Sí, seguimos avanzando mejor. Es que mi cola cuenta como pata también. Ah, vale, a eso te referías. ¿Quién es este? ¿Este quién es? Es Ramón. ¿Francisco? Visita la popa del pájaro en el techo, ¿qué dice este? La popa de pájaro. ¡Ah! Popa es cagada, Rius. ¡Holo! Sí. ¡Cuántas cagadas de pájaro! Sí, era cagada, sí. ¡Madre mía! ¡Cuánta cagadota! Vale, vale, vamos a esquivar. ¿Qué pasa si la pisas? Creo que si pisas la cagada, te mueres de cagadavirus. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No, cagada! ¡La he pisado! ¡Es cagada, Rius! ¡Cagadavirus! ¡Qué cagada! ¡Cagón virus! Vale, esquivar la caca, esquivar la caca. Vale, la esquivo, la esquivo. Los billetes, los billetitos. Hay que pillarlos todos. ¡Cuidado! ¿Qué has hecho? Pues que el humo también mata. ¿El humo? ¿Viste? Porque no es humo, tonto. ¿Qué es? Es gas de agua y de agua. Anda, el otro tonto también que se mete en el gas. ¿Pero por qué te has puesto en medio, Rius? Ah, pero yo no lo he hecho a propósito. Yo creo que Rius quiere eliminarnos para quedarse él con todos los diamantes. Es que yo también lo creo. Sí. Que os digo que no, que os prometo que no, que yo quiero que me ayudéis vosotros a mí a poder robar todo. ¿Compartirás el botín? Claro, lo compartiré todo. ¿Dónde vas? ¡Ah! ¿Dónde vas, Víctor? ¿Qué haces? Me he caído, estoy en la... Shh, venid. ¿Estás bien? ¡No! Sí. Sí, estamos bien. Estamos dentro. Petrin, está el guardia al final, miradlo. Ten cuidado. Hay que salvarle, has dicho, ¿no? Hay que salvarle, me refiero. ¿Quién que quiere matar? Que hay que evitarlo. Ah. Vale, cuidado con los láser que nos dan puntos extras. Vale, no, yo tranquilo. Víctor. ¿Qué? Digo, Río, vente. Dime. Ah, has dicho Víctor. Es que es un helicóptero de dos personas. ¿Dónde va? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, este tres! ¡Este tres! ¡Tiramos! ¡Nos pasamos los láser! ¡Ah! Vale, no. ¿Pero qué? ¡Es que te he dicho que es para dos personas! Bueno, vaya asco de helicóptero. ¡No funciona! ¡No! ¡Ves que los láseres son peligrosos! Pues claro que son peligrosos. No hay que tocarlos, tonto. Hay que ir por donde están más bajitos. Yo sin helicóptero no puedo ir. Bueno, pues nos quedaremos nosotros con los diamantes. Nos quedamos todo con todos nosotros, claro. Vamos. Sí, nos vamos. ¡Shh! ¡Ahí! ¡Ya he aprendido! ¿Cómo lo he hecho? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es que es inútil. Me han matado. Cuidado, chavales. ¿Dónde estáis? Estamos aquí contigo. ¿Y a Fénix? Vale, chicos, hay que tener mucho cuidado de no pisar los láser para no despertar al guardia, ¿vale? Vale. A ver. Venga, saltamos. Cuidado. Salto. Ah, los láseres azules. Claro, son láseres azules. Vale, corre. Vale, corre. No, más láseres para más que no láser. El helicóptero. No, se mueven. Esto se mueve. ¡Ay, mira, funciona mi helicóptero! Corre. Vale. ¿No esperas a Víctor? Yo no lo espero. ¿Qué voy a esperarle? Que yo tampoco te esperaré a ti. Pero que tenemos que salvar a Víctor. Uy, Víctor. ¿Qué te ha pasado? Todo el rato. Porque eres un paquete y no sabes esquivar láser. Porque soy tan paquetudo. No entiendo. Pero ves por la otra parte, que por ahí es más difícil. ¿Por dónde? Por la parte ancha, claro, tonto. Vale. Mucho cuidado, chicos. No se puede abrir esta puerta, está cerrada. No. Vale, cuidado con la linterna, Erna. Hay que tener cuidado con las linternas, Erna.
Sí. ¿Y el internet de verdad? ¿Por qué? Hay helicópteros eros. Arriba. ¿Qué? ¿Helicópteros eros? Es que estoy tan nervioso que repito. Ah, la son última. Los focos de los estiloseros. Claro, ero, ero. Esta puerta está cerrada. Los chicos han cavado un túnel a través de la sala de las calderas. ¿What? Vale. La sala de las calderas. Vale, vamos a por aquí. Vamos por aquí entonces. Pero que hay topos en este. En ¡oh! ¡Ostras, chaval! ¡Hala! ¡Ostras, Pedrín! Bueno, creo que nos hemos dejado a Fénix ya. ¡Fénix! Para otro vídeo. ¡Que estoy bajando! Aquí estoy. Uy, madre aquí mía. Está, aquí está. Es que a veces le. ¡Au! ¿Qué haces? ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? El agua. Vale, el agua no se toca, es agua tóxica. Tóxica. Vamos, salta. Hombre, salta. La verdad es que este agua no se ve de buen color. No se veía de buen color, es verdad. No, se ve como cuando te despiertas por la mañana. ¡Vamos! Vale, hola, ¿y esta lava? Sí, porque vas a mear por la mañana. ¡Sí, el castillo de Bowser! ¡Es verdad! ¡Está la princesa Peach! ¡La salvamos! ¡Vamos, no, no, no! ¡Ah, me quemo los pies! ¡Cuidado! ¿Pero por qué está el castillo de Bowser aquí, debajo del banco? Porque está debajo del banco, yo que sé por qué. Pues se lo habrán inventado. Yo creo que estará Super Mario aquí. ¿Super Mario? Sí. Pues ¡it's me! ¡Mario! Pero Mario tenía monedas, no billetes. Y yo lo que estoy cogiendo son billetes. ¡Me quemo! ¡Me quemo otra vez los pies! Bueno, ¿y tú qué sabes que tenía? Cosas. Porque Mario tenía monedas, ¿no? No billetes. Ese es el mejor amigo de Mario. Pero él era fontanero. Y los fontaneros ganan mucho dinero. Claro. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Sí. Porque su padre es fontanero. Claro. ¿A tu padre es fontanero? Mi padre es Mario Bros, no te enteras, bro. Ah, vale, bro. Bros. Broski. Venga, Ryu. ¡No! ¡Joder! Pero ¿cómo eres tan malo? Venga, llegó el momento, Víctor, sube. Oye, ¿por qué no, ¿por qué no venís a recogerme? Ah, vale, te recojo. Venga, muy bien, máquinas. ¿Cómo están los máquinas? Ryu, te recojo. No, ya llego. ¡No! ¡Tío! ¡Eres tonto! Que tú tienes el checkpoint cogido, pero yo no. No, yo tampoco. Sube. Pero sube, que te llevo. Vámonos. ¡Vámonos! Pero que no se puede, tontorrón. Vale, que llego, he llegado, checkpoint. Pues yo he llegado antes, con mi helicóptero. Sí, ya lo sé. ¿Víctor? Pues yo me he muerto. Bueno, me he muerto. Me estaba durmiendo ya. Sí, ya lo sé. Ya te veo que te estás durmiendo. Vamos. Hombre, morirte no, porque te veíamos ahí vivo. Claro, y porque estaba hablando. Ryu, mira, qué pro soy, Ryu. ¿Has visto? ¡Hola! ¿Cómo lo has hecho? Soy mega pro porque soy el mega espartano del super salto. ¿Qué ha hecho? Soy super Víctor. Hay que romper esto. Helicóptero, rompe. Pero, ¿quieres dejar el helicóptero ya, pesado? ¡Que no lo rompe! ¡Ah! ¿Dónde va? ¡Que me quedo pillado! ¿Dónde va? ¿Ha salido? ¡He pasado! ¿Cómo has salido? ¿Cómo has pasado? ¡Ahí! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Lo ha tragado! ¡Se lo ha tragado la piedra! ¿Cómo lo ha pasado? No, pero un momento, que hay billetes. Yo quiero coger esos billetes. Ya los he pillado yo, tranquilo. Fénix, corre, vente. Vamos. Soy el mejor del mundo, Fénix. Nosotros somos el mejor del mundo. Por aquí. A ver, agarramos el billetito y es por aquí. Por el otro lado. Por aquí. Es un templo antiguo. Salta. La joyería. ¿Y a Fénix dónde está? Vale, a Fénix ya está en el otro lado. ¿Escuchas eso? Llegado. Son bombas. ¿Bombas de qué? ¿Qué bombas? ¿Qué dices tú de bombas? Yo no escucho ninguna bomba. ¡Ah! Vamos, a Fénix, que tú puedes. Bye. Venga, salta. ¡Ahí estoy! Perfecto. Por aquí, Ryu, por aquí. Sí, pero Ryu, ¿qué haces? Coger los billetes, que quiero los billetes, quiero todo el dinero del mundo. ¡Guau, Ryu, cuidado por pero aquí! ¡Pero qué avaricioso! ¡Se ha caído el billete! ¡Cuidado, Ryu! ¡Que la avaricia rompe el saco! Chicos, ¡se rompen los suelos! ¡Se rompen los suelos! ¿Qué dices? Sí. ¡No he podido coger los billetes! ¡He perdido billetes! Ya no voy a poder conseguirlo todos. Bueno, vale. Todos los que pueda. Vamos, avanzamos. ¿Pero cómo vamos a entrar por aquí? Claro, ¿has visto esto? ¿Qué? ¿Por qué vamos a entrar? ¿Esto estaba debajo del banco? ¿Eso es todo esto? ¿Qué banco? Es una joyería, tonto. Lo mismo. Joyería, banco. No es lo mismo. Mira el Víctor cogiendo todos sus billetitos. El Roberto. Roberto. Vale, vamos, avanzamos, va. Roberto. Mira otra vez con su helicóptero. ¡Qué pesado con su helicóptero! ¡Toma, pringao! ¡Pa tu casa! ¡Hola, Reos! ¡Vente! ¡Un molinillo de viento! ¡Hola! ¡Qué guapo! Ah, no, es de agua. Es de agua. Mira. Vamos a hacerlo. Hay que saltarlo. ¡Hola! ¡No! Me cayó al agua. Pues este agua está limpia. ¿Por qué me muero? Está limpia el agua. Porque eres un pollo y no sabes nadar. ¿No te acuerdas? Es verdad. Tienes razón. Claro. Siempre tengo razón. ¡Salto!
¡Salto! ¡Hemos llegado! ¡Estoy! ¿Pero qué es esto? ¡Hay plantas enormes! Y ahora plantas enormes, chaval, ahora botánica. ¡Es el jardín de Bowser! ¡El jardín de Bowser! ¡Somos súper pequeños además! No sabía que Bowser tenía un jardín. Yo tampoco sabía que Bowser tenía un jardín, yo pensaba que tenía un castillo solo. No, no, pues castillo, creo que el castillo joyería. Tenía un jardín y una joyería. Es la joyería de Bowser. Es la joyería de Bowser, ¿no? ¡No! ¿Pero por qué toco el agua? ¡Soy tonto! Madre mía, y termino aquí. No eres tonto, Ryu, eres poco listo. ¡Eso es ser tonto! No, a ver, es tonto, ya está, pero no es su culpa. No. Oye, el tonto aquí es a Fénix que no puede avanzar. ¡Uah! ¡Oh, que me he caído! Ryu, que no puedo avanzar. ¡Oh, mira qué listo que soy! ¡Que... ¡Hola! ¡Qué listo eres! ¡Te ha pegado un bolazo eso en toda la cabeza! Es poco tonto, Aten. Pero porque no lo he visto, te podrías haber avisado. Venga, hasta luego. Mira, mira, te adelantamos, pringao. Venga, tonto. Mira, te adelantamos. Venga, tontito. Venga, tontito. Venga, venga. Venga, hasta luego. Me voy a llevar todos los diamantes. Ah, no puedo subir por ahí, no puedo subir. Venga, la bola. Seco. ¡No! A la Fénix, pringao, hasta luego. Corre, corre, corre. Adiós, Ryu, vete por aquí. Que yo quiero los diamantes, yo quiero los diamantes. Vete. ¡Oh! ¡Hemos salido! Pues estamos donde antes, donde se ha colado a Zenith. ¡Ah, vale! Sí. Entonces sí podía coger todos los billetes. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vas a avanzar por el agujero. Claro, por aquí. Ah, por aquí. Ah, no, por las escaleras. ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Qué cabezón! ¡Se ha adelantado! ¡Que nos quiere robar todo! ¿Ya? No, lo que sí, tenemos que entrar adentro. ¿Cómo que estamos escapando? ¡Estamos en el dicho, chicos! ¡Ya está, es el momento! Vale. ¡Hay que escaparnos! ¡Nos vamos! ¡Ven, ven aquí a Zenix! No, ¿qué hablas? Que no nos tenemos que escapar, que hay que robar los diamantes, tontorrón. Pero que tengo mucho dinero. Da igual el dinero. Más? Venga. El dinero no da la felicidad, inútil. Los diamantes sí. Abrimos aquí, vámonos para abajo. Pero bueno, no vamos a vender los diamantes, era el trato. Claro, pero primero hay que agarrarlos. Pero es como que el dinero no da la felicidad. No, los diamantes no son dinero, son piedras preciosas. Claro. Pero si los vamos a vender. ¿Qué dices? ¿Quién te lo ha dicho? Cambiar por brócoli. ¿Qué? ¿Por brócoli? ¿Tú te has flipado? Sí, pues yo quiero intercambiarlos por brócoli. Bueno, tú los tuyos los intercambias luego cuando te da la gana. Yo sí los intercambio. ¡Ah! ¡Ostras, me ha chicharrado un rayo láser, chaval! Cuidado con el rayo láser. Sígueme. Te sigo. ¿Y el Víctor? Yo creo que me voy a escapar con la Fénix, de la joyería esta. Pero vámonos, si ya hemos llegado, Víctor, que ya estoy viendo los diamantes. A mí me está costando mucho. Vamos, Víctor, que te veo. Vale, voy. ¡Tú puedes, Víctor! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Buenísimo! ¡Estamos aquí! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Ostras! ¡El guardia! ¡El guardia! Vale, hay que salvarle. ¿Cómo le salvamos? Venid aquí. ¡Espérate, voy con el helicóptero! ¡Guardia! ¡Sube! ¡Sube, guardia, sube! ¡Por aquí! ¡Oh, Dios! ¡Se han machacado a Fénix! ¡Me ha atacado! ¡No me ha dejado salvarle! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Qué viene? ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Es el túnel final, creo. Vamos a llegar ya, ¿eh? ¿El final túnel? ¡El final túnel! ¡Mira! ¡Ostras! Son los tubos de Mario Bros. A lo mejor teníamos razón. Es verdad, son los de Luigi. Cuidado. Yo no os veo. ¡Que te vea, Fénix, pringa! ¡Hemos llegado! ¡Corre! ¡Esperadme que estoy aquí! ¡Dejadme ver esos diamantes! ¡Hemos llegado! ¡Lo tenemos! ¡Para mí! ¡Hay que romper los cristales! ¡Rómpelos! ¡Hay un diamante negro! Sí, claro, el diamante negro de Esperancita. Y hay uno azul. ¡Oye, un azul! ¡Corre a robar todos los diamantes! Así me gusta. Un diamante azul, no he visto en la nunca vida. Un diamante azul en la vida, un diamante gigante. Y este, hay que llevarse este, Ryus. ¡Este llévatelo! Que lo también! ¡Vamos, el amarillo! ¡Para nuestra casa! Alarmas. ¿Qué? ¡Están sonando las alarmas! ¡Chicos! ¡Hay que pirarse! ¡Escapad! ¡Escapad! ¡Que viene el policía! ¡Pero que me quedan dos diamantes! ¡No sé dónde están! ¡Corre, Ryus! ¡A Zenix le van a pillar! ¡A Zenix lo pillan! ¡Lo sentimos mucho, a Zenix! ¡Nos vamos sin ti! ¡Te vaya bien, compañero! ¡Ah! ¡Pero no me abandonéis aquí! ¡He pisado la lava! ¡He pisado la cosa esta negra! ¡Se ha caído un charco de tinta de calamar! ¡Cuidado! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Que me persigue la policía! ¡Corre, Ryus! ¡Corre! ¡Vamos a esperar a la Zenix! ¡Vamos a esperar a la Zenix! ¡Que me persigue la policía! ¡Adiós, Zenix, pringao! ¡Pero que estoy llegando! ¡Adiós, pringao! ¡Que yo tengo el helicóptero para escapar! We'll be right back.
Thank you.